¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del de nuevo Pagani Huayra Codalunga y como dice aquí el título... El Guaira más exclusivo. Bueno, con un precio que tendrá 7 millones de euros y un diseño distinto al de cualquier otro coche Guaira. Inspirado en los clásicos coches de los 1960. Este vehículo es una pieza casi única. Que solo estará limitado a 5 ejemplares. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como se ya lleva viendo desde hace mucho tiempo, Pagani está preparando ya la llegada del sucesor del Guaira que por el momento se conoce bajo el nombre de Pagani C10, un coche que como se sabe se, revela, se revelará por fin el próximo día 12 de septiembre. Esto ya debería ser sintonía de que el Guaira está dando sus últimos eh, pasos, pero ya se sabe que Pagani hace las cosas de otra manera y que como ocurre con el sonda, suele alargar la vida incluso décadas, luego, de, luego con eh, versiones bastante especiales. Es lo mismo que ahora demuestra con este Pagani Huayra eh, Codalunga, eh, uno de los coches más exclusivos hasta el momento de la extensa, familia, de la extensa línea Huayra y no solamente porque solo se vayan a producir 5 ejemplares sino eh, también porque cada uno de ellos tendrá un precio completamente vértigo, 7 millones de euros y bueno... Como sabemos, este proyecto nace en la colaboración entre los clientes de la de la firma automotriz italiana y el, de, y el departamento de Pagani Grandi Complicazioni, la renombrada filial de proyectos especiales de esta entidad italiana fundada por el argentino Horacio Pagani. El objetivo era hacer realidad su sueño de crear un guaira con cola larga. Así eh, luego de dos años de estrecha colaboración, el resultado es un guaira modificado como en ninguna otra variante, eh, con un estilo inspirado en los coches superdeportivos de carrera de los años 60, con formas redondas y suaves, y una parte posterior alargada con un final de lo más retro, con que posee tres pilotos circulares a cada, a, cada lado, a cada lado que alarga la línea del paso de rueda posterior y el y las famosas cuatro salidas de escape o escape o tubo de escape como queran decirle en, en disposición central realizadas con titanio para pesar apenas 4,4 kilos incluso la cubierta del motor de este coche se alargó eh, y, y posee unas rejillas al estilo de la vieja escuela bueno pese a pesar de aquello se puede se puede ver con todo detalle su prodigioso bloque eh, tipo V12 que tiene como potencia 804 CB y como par máximo tiene 1100 Nm, eh, una cifra eh, de potencia de lo más jugosa que se eh, acompaña con un peso que se redució hasta. Tener 1280 kilos y un apartado aerodinámico avanzado, pese a mantener unas bellas y clásicas líneas, gracias principalmente aquí ya con la larga. Bueno, Pagani ya confirmó que los 5 ejemplares de este de este modelo Guaira Codalunga cuyo precio arranca en los 7 millones de euros. Lo transforman en uno de los Pagani y uno de los eh, automóviles en general más costosos del mundo y, y ya están todos vendidos. Y con esto me despido, adiós, Cami fuera. Chao.